Bueno, me preguntaron qué opinaba de que el alto mando, 30 oficiales de alto rango, habían ido a la audiencia por el juicio de lesa humanidad que se sigue contra 8 exoficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Audiencia que finalmente se suspendió porque no pudo comparecer uno de los acusados por cuestiones de salud. Y yo lo dije muy claramente, no me pareció totalmente inoportuno, no pertinente. La palabra impertinente suena medio grosera, no pertinente, que no tiene pertinencia. ¿Por qué tienen que estar ahí los altos mandos de uniforme? Por ahí el comandante del ejército, ¿no?, manifestó que están ahí mostrando respaldo institucional. ¿Respaldo institucional a qué? ¿Acaso se está acusando a la institución? En un estado de derecho, compañeros, debemos estar pero meridianamente claros en esto. No se persiguen personas, peor instituciones, se persiguen delitos. Y claramente en época de Férez Cordero, 84-88, ¿no? Ahora, yo tengo más acusaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Pinochet. ¿Por qué? Porque es parte de la política. Pero tampoco se puede permitir torturas, violaciones, arrestos sin órdenes judiciales. Y eso es lo que hubo, con incomunicación. Un compañero, Vaca, 3 años, pasó en una cárcel, en un cuartel militar, lo hicieron desaparecer, lo borraron hasta el registro civil. Todo eso ya está comprobado. Eso es lo que se investiga. No se investiga soldados, Fuerzas Armadas. Se investiga ese delito y los responsables. Y será la justicia quien diga quién es culpable de ese delito. Si está prescrito, si está en vigencia. Todo eso habrá que discutirlo. Yo tengo mi propio criterio sobre ese proceso. Tenemos los criterios de abogado, de la asesoría jurídica de la presidencia. No coincide con el criterio del fiscal, pero eso tendrán que determinarlo los jueces. Ni el presidente, ni el asesor jurídico de la presidencia, ni el alto mando militar, ni los medios de comunicación, un juez. Eso se llama Estado de Derecho. Así que me pareció totalmente inoportuna la presencia de los altos mandos militares. Eso retrocede al país décadas. Cuando, no sé, pues, si es una muestra de apoyo que me parece inoportuna, impertinente, y Dios no quiera, quiere hacer una intimidación al juez. Se mete con la Fuerza Armada, yo recuerdo tanto, y es uno de los acusados en este juicio. Y es uno de los oficiales de los que no tengo un buen concepto. Hay otros de los que sí tengo un buen concepto y me duele mucho la situación que están pasando, y son hasta amigos, ¿no? Pero el general Luis Piñeiro, me acuerdo, ministro de Defensa de Férez Cordero, cuando, en uso de sus atribuciones, el Congreso de ese tiempo lo hizo comparecer al Congreso y un congresista preguntó ni sé qué cosa. Búsqueme alguna vez, tratemos de encontrar ese video. Y este señor lo que dice en tono amenazante, usted está insultando a la Fuerza Armada, usted está insultando, lo cual no era verdad, pero tratando de intimidar a la Asamblea, al Congreso en ese entonces. Ese viejo país no puede retornar nunca más. Aquí nadie puede estar sobre la ley, compañeros. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con un juicio, pero jamás puedo tratar de intimidar a un juez o impedir la justicia. O pretender que un juicio investigando un caso concreto, un delito, o sea, los delitos que se investigan son incuestionables. Se puede cuestionar quiénes son culpables, si está prescrito el delito, etc. Pero el delito, lo que ocurrió, eso está más que demostrado. ¿Ya? Es inaceptable que se quiera hacer aparecer eso como afectar a la institución. Es un absurdo. Ni decir que estamos aquí en defensa institucional. ¿Acaso se está acusando a las Fuerzas Armadas? En un Estado de Derecho, les insisto, se investigan, persiguen delitos, no personas, peor instituciones. Es como hace poco, el caso Fiveca. Sería un absurdo decir que por investigar esas muertes sumarias, extrajudiciales, ¿no?, se estaba persiguiendo a la policía. Es un absurdo. Mañana, Dios no quiere, un sacerdote, como ha ocurrido en otros lados, comete un delito, que se investigue ese delito, entonces se está persiguiendo a la iglesia. ¡Absurdo! Que si se investiga al presidente, se está persiguiendo a la democracia. ¡Absurdo! Nadie puede estar sobre la ley. En un Estado de Derecho se investigan delitos, y el que tiene que determinar si el delito está vigente, prescribió, quién es culpable, quién es inocente, no soy yo, ni siquiera el fiscal. Las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, es el juez, el tribunal respectivo, el tribunal competente. Así que no comparto en absoluto lo que pasó lunes o martes, cuando fueron todos los altos oficiales de uniforme. Pueden ir de civiles si quieren acompañar a sus colegas, pero de uniforme, y peor decir que están en apoyo institucional
¿Qué apoyo institucional? Ese es otro concepto que hemos tenido muy claro, compañero. Ese discurso de las instituciones, un discurso anacrónico. Las instituciones, por importantes que sean, Fuerzas Armadas, etcétera, son medios. El fin es la justicia, la verdad, la patria. Y para eso debe funcionar el Estado de Derecho. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? En principio no haber sanciones, compañeros, porque no comparto esta actitud, no haber sanciones, porque no son rezagos del viejo país, es un aprendizaje. Pero todos, con todo cariño, todos los altos mandos, los oficiales, deben entender que el país ya cambió y que no es el país de antes y que aquí va a prevalecer la justicia, el sistema de justicia, los jueces competentes. Y en eso, personas como yo, compañeros, que estamos solo para servir, estamos dispuestos hasta jugarnos la vida. Es el mejor legado que le podemos dar a las futuras generaciones. Un verdadero Estado de Derecho. Patria, tierra sagrada, naciste. Es que muchos oficiales no lo hicieron con mala intención, con mal entendido sentido de institucional, de ¿cómo se llama esto? De espíritu de cuerpo y de apoyo a sus colegas. Pero si quieren hacer eso, vayan de civiles en apoyo a sus colegas. Porque el espíritu de cuerpo es inadmisible y el apoyo institucional es inadmisible. Si aquí no se está juzgando a ninguna institución, se está juzgando un delito incuestionable, está verificado que ocurrió. Y será un juez quien diga quién es culpable, quién es inocente y si sigue vigente el delito o prescribió, compañero. Pero dejemos que funcione la justicia, confiar en nuestra justicia donde ha habido grandes cambios en positivo y ahora es ejemplo, referencia de los sistemas de justicia de la región. Bien. Y por supuesto, pues ya oficial en servicio pasivo como este Fausto Cobo, todas las tonterías que habla, es la mejor muestra, queridos jóvenes. Analicen el discurso de Fausto Cobo. Analicen. Ese es el viejo país. Eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. Que tipos como Fausto Cobo, con esa mentalidad troglodista, no existan nunca más peor en nuestra Fuerza Armada. Es uno de los grandes desafíos.